Hola, dos, tres. Maravilla. Si me pueden escuchar, comenten algo, muchachos. Good morning. Si me pueden escuchar, así muy chévere, muy bien. Díganme good morning y yo estaré pendiente. Ok, voy a quitar la pantalla. Ok, parece que sí se escucha, pero coméntenme ustedes, comenten su nombre y yo puedo empezar ya. Ok, voy a intentar hacer que sus comentarios aparezcan aquí. Y voy a intentar mejorar la resolución. Dice que la resolución ahorita no es la óptima. Así que vamos a intentar arreglar esto. He estado teniendo un poquito de detalles con la máquina últimamente, pero ahí vamos. Ok, sigan comentando nombre y apellido mientras yo soluciono otro problema aquí que tengo con la máquina. Listo, ya volví. Me faltan todavía nombres y apellidos. Welcome, Gabriela. Welcome, Charlotte. Bienvenidos todos. Vamos a tener este tiempo de diálogo con pasado progresivo. Espero que ya vayan preparando sus hojitas, sus preguntas, respuestas, las fórmulas, afirmativas, negativas y preguntas. Perfecto. Creo que ahora sí se ven sus comentarios en tiempo real y ahora sí los puedo ver. Y nos podemos ver todos mutuamente. Ok, good morning students, good morning everybody. Perfecto. Ok. Si estamos listos para comenzar la transmisión, por favor, póngame una manito arriba como comentario aquí en el chat. No quiero que le dé like al video, quiero que ponga una manito arriba aquí en el chat para saber que estamos listos para comenzar. Una manito arriba para poder comenzar en el chat.
Okay, Amy, Sandra. Very good. Okay, let's go. Awesome, son unos cracks. First question, iré leyéndoles a ustedes. Les haré la primera pregunta para cualquiera que quiera contestar la pregunta. ¿Ok? Para cualquiera que quiera contestar la pregunta. La siguiente. What were you doing yesterday when the teacher posed the homework? What were you doing yesterday when the teacher posed the homework? Okay, el primero en contestar. What were you doing yesterday when the teacher sent the homework or posted the homework? Espero las respuestas. ¿Me pueden ayudar con el nombre y apellido del estudiante en el caso en el que la cuenta no tenga el nombre del estudiante después de la respuesta? Porque aquí dice Joaquín Cabrera. Ayúdeme con el nombre del estudiante. Excellent. I was listening to music. We said listening to music when the teacher posed the homework. Okay. I was reading when the teacher posed the homework. Excellent, Fernanda. Charlotte Yibisupa, I was listening music, not listening to music, okay? I was eating my breakfast. Quito. Ponga por favor el nombre del guagua después de la respuesta. Pero Wilson Quito, recuerda que después del I was eating my breakfast, when. Recuerda siempre, when. ¿Ok? I was playing Fortnite, Amy Sarmiento. Después de I was playing Fortnite, tienes que usar when. I was playing Fortnite when the teacher post or sent the homework. Please, necesitamos que esté completa la respuesta. ¿Ok? Very good. Les daré un momento más para las respuestas.
Okay. Next question. Siguiente pregunta. What are you doing? Escuchar bien la respuesta, pregunta. What are you doing when the teacher is saying the questions? What are you doing when the teacher is saying the questions? What are you doing when the teacher is saying the questions? Fíjese bien en la pregunta, cómo la formulo para que tenga la correcta formulación de la respuesta. What are you doing when the teacher is saying the question? What are you doing? I'm studying English when the teacher sending homework. Very good, it's okay. Tienes que contestar, Tomás, con comentarios, dependiendo de las preguntas que yo estoy haciendo. Mientras van contestando, yo les pongo un piano ahí para que se puedan relajar. I was eating my breakfast when the teacher sent the homework. Excelente, Daniel Quito. Congratulations. Aquí vamos a poner. Excelente. Excelente, Daniel Quito. Very good. ¿Quién más? Very good. Okay. Next question. What were you eating when the teacher sent the homework? Porque todos dicen I was eating. Okay. What were you eating when the teacher sent the homework? What were you eating when the teacher sent the homework? What were you eating when the teacher sent the homework? What? Tomás, recuerda que I was doing math when the teacher sent the homework. Necesito la oración completa, incluso con el when al lado. Por favor, Marcos Panza, the same. I was studying math when the teacher sent the homework. Okay, I was watching computer. Sandra H. What were you watching when the teacher sent the homework? Very good, Fernanda Guaman. Samantha Robles, excellent. I was listening to my dad when the teacher sent the homework. Charlotte, excellent, Charlotte. Congratulations. Todos están anotando aquí. Awesome. I was playing basketball when the teacher sent the homework. Excelente, Paula. Para los que estaban comiendo, what were you eating when the teacher sent the homework?
Tienen que estar a la velocidad de la luz. I was eating cereal when the teacher sent the homework. Excelente. Creo que Tomás Vilches, en vez de sent con D, debería ser sent. Envió en pasado. Sent. When the teacher sent the homework. Al lado del ver, después de when, recuerda que el verbo va en tiempo pasado. Sent. Ok. Marcos dice, I was playing in my PS4 when the teacher sent. Sent. Pasado, Marcos. Después de when, sent. Envió el deber. Sent. Remember. I was playing soccer when my, imagino teacher, sent. Lo mismo, sent. Pasado, sent the homework. Con T, para hacer en pasado el verbo. You have to use sent. Verbo pasado. ¿Ok? Pueden corregir todavía. Vamos. La cuestión aquí es corregir. I was watching a computer when the teacher sent the homework. Excelente. ¿Quién es Sandra H? Que me puede ayudar con su nombre. I was eating rice with chicken when the teacher sent. Daniel Quito, you got it. You are rocking today. Excelente. Andrés, I was eating spaghetti when the teacher sent the duty. Okay. I don't think so. It's not duty. I was eating tomato when the teacher sent the homework. Samantha Robles. Excellent, Samantha. I was eating an apple when the teacher sent the homework. Charlotte. Excellent, Charlotte. You are a crack. You are working really hard. Estás haciéndolo muy bien, Charlotte. Te felicito. Muy bien. Welcome, Juliana Cobo. Excellent. I was eating soda when the teacher sent the homework. Ok, pregunta para ustedes. ¿Se puede comer la soda? ¿Se puede comer la soda? Cambien por favor el verbo de la oración de Amy Sarmiento. I was eating soda. Por favor, cambie la oración y póngala correctamente el verbo. Ok. Quiero que revisen la oración de Amy Sarmiento. I was eating soda when the teacher sent the homework. Y quiero que cambien el verbo eat por el verbo correcto. Ok, por favor. Vamos a cambiar el verbo. Vamos a ver quién cambia más pronto el verbo. Haga la oración, haga la oración. Tiene que hacer la oración completita. Vamos, Isa. Vamos, corrija la oración. Estoy esperando con toda la paciencia. I was eating, ¿seguro? Vamos, corrija la oración. I was eating soda when the teacher sent the homework. Corrija esa oración, por favor. Hagamos esto práctico y orgánico. Por ahí alguien dio la opción de la oración, pero solo me dejó el verbo, no me puso la oración completa. I was drink a soda when the teacher sent the homework. Ok, Tomás, solo un pequeño error. Después de was, ¿cómo va el verbo? Vamos, corríjanlo, chicos. ¿Qué está pasando con esas fórmulas? What's wrong with your formulas? I was drink a soda when the teacher sent. I was drinking. Pero la oración completa, por favor. Necesitamos oración completa. Ok, oración completa. Yo entiendo que queremos hacerlo a prisa. Ok. I was drunk the soda when you sent the homework. Ok, Charlotte Jibisupa, estás casi bien. ¿Cómo va el verbo después de was? Revise las fórmulas de pasado progresivo que están, si es que tiene el cuaderno en su cuaderno, si es que ha estado trabajando con nosotros las hojas de PDF que les envié. Ok, I was drinking soda when the teacher sent the homework. Ok, me imagino que es Juliana. ¿Eres tú, Juliana? Por favor, dime si eres tú. I was drink soda. Isabela, ¿cómo va el verbo al lado de was? Si es que es Juliana Cobo, excellent. You did it very well. Congratulations. I was drinking. I was drinking.
Very good, Tomás. I was drinking a soda when the teacher sent the homework. I was drinking. Excellent. Muy bien. Ahora sí todos son unos cracks. Veo un montón de comentarios muy bien escritos en esta ocasión. Eso es excelente. I was drinking. Andrés, después del was, va el verbo con ing. I was drinking a soda when the teacher sent the homework. Sent con T. Después de when, el verbo va en pasado. Sent con T. Very good. Excellent. Ok. Vamos a proponer ahora que Isabela, haznos una pregunta con el pasado progresivo. Háganos una pregunta con el pasado progresivo. Isabela lo va a intentar. Le vamos a dar un minuto a Isabela para que haga una pregunta con pasado progresivo. Mientras tanto, el resto ya vaya pensando en una pregunta, porque luego vamos a dar un tiempo para que todos hagan una pregunta, ¿ok? En pasado progresivo. Un minuto para Isabela. I need questions. I'm waiting for questions. Preguntas. Ok. Isa, ha pasado un minuto, no veo tu pregunta. Y ese es un incumplimiento por ahora. Espero que lo pongas en los próximos minutos. Cualquiera de ustedes tienen un minuto para hacer preguntas usando el pasado progresivo y las fórmulas, por favor. Ahora. Okay, I was reading this blog when suddenly started trembling. Preguntas, Isabela. Una question. Question, Isabela. Question. ¿Cómo es una question? Hoja de PDF también envíe, Isabela. Por favor, sígale pensando. Yo mandé una hoja de PDF con las fórmulas. Dice, what are you doing when start the COVID? Ok, en 90% la oración está bien, Joaquín Cabrera, en 90%. Solamente creo que el verbo are está incorrecto. Corrija, por favor, y formule la pregunta. What are you doing when the tsunami starts? Dice Tomás Vilches. Creo que un 90% está bien, pero tienes el mismo detalle de Joaquín. El verbo are es incorrecto. Corrija, por favor. What are you doing when the volcan eruption? Ok, mismo problema. Verbo are es incorrecto. Recuerde esto, se llama pasado progresivo. Past progresivo. Excellent. What were you doing when start the COVID? When the COVID start, ok.
Primero ponemos el COVID y luego el verbo en pasado. When the COVID start. Ok, primero la contestaré yo. Mientras contesto yo, les sugiero que ustedes vayan pensando en una respuesta para esta pregunta. What were you doing when the COVID start? What were you doing when the COVID start? Primero la contesto yo. I was giving class when the COVID start. I was giving class when the COVID start. Obviamente, start está en pasado. Ok. Muy bien. Sigan contestando entonces ustedes ahora la pregunta de Joaquín mientras yo contesto la de Tomás. What were you doing when the tsunami start? I was sailing on my boat when the tsunami start. Muy bien, Isabela. What were you doing when the earthquake start? I was playing Bomberman when the earthquake start. What were you doing when the volcano erupted? I was eating pizza when the volcano erupted. Marcia dice, I was eating one sandwich when he sent dirty. Juliana, tenemos que mejorar la formulación de la pregunta un poco, por favor. Gabriela Maguinti, estamos trabajando por comentarios. Okay, excellent pregunta, Charlotte. What were you doing the last Sunday when the president talked, verbo en pasado, talked, on TV? Tomás, excellent respuesta. I was at school when the COVID started. I was playing soccer when the COVID started. Excellent, Joaquín Cabrera. I was in the home the grandma when start the COVID. When the COVID start. Al revés. Excellent. Muy bien. Excellent question. Ahora quiero que todos contesten la pregunta de Marcos. What were you doing when the hurricane start? Quiero que contesten la pregunta de Marcos. Mientras tanto, quiero que revisen las fórmulas en negativo, porque voy a hacer una pregunta en negativo. Daniel Quito, I was in school when the COVID started. Excellent. I was playing volley when the COVID started. Excellent, Isabela. Ahora quiero que piensen en respuestas negativas en pasado progresivo, ya que voy a hacer preguntas que tienen que ser contestadas de forma negativa. Excelentes respuestas a la pregunta de Marco. Excellent. Very good. You are very good doing this. Excellent, Andrés Moreira. You rock. Ok, suficiente tiempo para pensar en respuestas negativas. Voy a formular la siguiente pregunta y usted tiene que contestar de forma negativa, ¿ok? Were you flying on a dog when the COVID start? Were you flying on a dog when the COVID start? Por favor, respuestas negativas.
Repito la pregunta. Were you flying on a dog when the COVID start? Necesito sus respuestas negativas. En esta ocasión tienen que ser respuestas negativas. Were you flying on a dog when the COVID start? Lo repetiré una vez más. Were you flying on a dog when the COVID start? Déjame ver si lo puedo escribir en los comentarios, ¿ok? Okay, creo que ya lo escribí en los comentarios. Were you flying on a dog when the COVID start? Were you flying on a dog when the COVID start? Quiero que lo pongan en negativa. Quiero que respondan eso de forma negativa, con una oración negativa. Were you flying on a dog when the COVID start? Tomás dice, I don't flying in on a dog when the COVID start. Tomás, tenemos unos problemas de gramática. Revisa las cuatro primeras palabras. Joaquín Cabrera nos dice, I was not flying on a dog when the COVID start. Joaquín, you rock. You did it very good. Vamos a hacer algo, voy a implementar el sistema de estrellitas o de aplausos en este caso, ¿ok? Aplauso para Joaquín Cabrera. You did it very good. I was not flying on a dog when the COVID started. Muy bien. Voy a hacer un sistema aquí de puntuaciones. Joaquín lleva una. Ok. Daniel también llevaba una. Charlotte también llevaba una. Ok. Excellent. Revisen por favor. Ok, Isabela dice, I was not flying in a dog when the COVID started. Ok, Isabela, on a dog. Se vuela encima del perro, no dentro del perro. Ok, Isabela, más o menos, corrígele por favor. I was not flying on a dog when the COVID start. Esa es la respuesta correcta. I was not flying on a dog when the COVID start. I wasn't. Okay, Charlotte. I wasn't flying on a dog when a COVID start. Excellent, Charlotte. You did it very well. Okay? Excellent. You are doing very good job. Última pregunta. Voy a formularla. Mientras escribo en el chat, mientras la digo. Ok. Where. Vamos a ver si pueden con este. Where were you when? Where were you when the teacher? Where were you when the teacher was sleeping at
10 p.m. Vamos a ver cómo les va con esta de aquí. Es un poco complicada. Where were you when the teacher was sleeping at 10 p.m.? Ok. Amy Sarmiento, I was not flying on a dog when the COVID started. Ok, Amy, te voy a poner también a ti el... Amy, Tomás y Dani. Ok. Todos ustedes, vamos a poner Dani, Amy, Tomás. ¿Quién más está? Isa. Todos ustedes, voy a poner los aplausos. Muy bien. Paula Molina también. Me estaba olvidando. Muy bien. La pregunta es, where were you when the teacher was sleeping at 10 p.m.? ¿Ok? Esa es la pregunta. Where were you when the teacher was sleeping at 10 p.m.? Ok, Fernanda, awesome. Pero como me sale el nombre de Paula, por eso le pongo. No le identifiqué. I was in the park when the teacher slept. Creo que es slept, Marco. When the teacher slept. Marco, were you in the park at 10 p.m. yesterday? Are you seriously? Qué crazy. You are very crazy, Marcos. I was in my room. Living room. I was in my room. Living room. Yo estaba en el cuarto, en la sala. ¿Dónde estabas, Isa? Por favor, decídete. ¿En tu habitación o en la sala? I was in my room. Living room. Pero la oración completa, por favor. I was in my living room when the teacher slept. Verbo correcto necesitamos poner. Tomás dice, I was in my home when the teacher was sleeping at 10. Teóricamente, Tomás, tu oración no está mal, pero luego del when viene el verbo sin el was. Después del when y el sustantivo, el verbo va sin was. Va el verbo en pasado. En este caso, sleep transforma a pasado. ¿Ok? Necesitamos mejorar, chicos. Eso una barbaridad. It's a joke. Very good, Marcos. Imagínate y si tú estuviste en el parque es ahora. I was doing my homework when the teacher slept. El verbo de sleep en pasado necesitamos mejorar, muchachos. Dice Paulo Andrés, I was at my home when the teacher slept at 10 p.m. Excellent, Paulo Andrés, you got it. Yo sabía que mi amigo era lo máximo. Vamos a ver, Andrés. Excellent, Andrés. Tomás dice, I was in my home when the teacher was. No, después de teacher, la segunda vez no va was. Joaquín, Dani, I was in my house when, te falta Dani. Joaquín, I was watching TV when the teacher is sleeping. El verbo sleeping no es el correcto. Sandra, I was not waking up when the teacher was. No, después de teacher Nova was. I was in my house when the teacher slept at 10. Más o menos, Tomás. Ahí nos falta una letra en slept. Está mal escrita nada más. Amy, I was not in school when the teacher slept. El verbo sleep tenemos que transformar en pasado. ¿Ok? Isabela, I was in my bed when the teacher was sleeping. Técnicamente, Isa, no hay nada de malo en tu oración, pero luego de teacher creo que no es buena idea que pongas was. Ya pusiste was, I was in my bed, eso está perfecto. When the teacher está perfecto, pero was sleeping creo que puedes mejorar como lo hizo Andrés.
Justin, I was playing in mi computer. ¿Qué más falta, pero Justin? I was playing in my computer when. Ok, Charlotte, I was in the bedroom when the teacher was sleeping at 10 p.m. Técnicamente no está nada mal en tu oración, Charlotte. Técnicamente tú puedes utilizarlo, pero luego nos falta. Joaquín, I was watching TV when the teacher slept. Es un verbo irregular, por lo tanto no se agrega ed en el verbo sleep en pasado. Creo que sí lo hicimos en un ejercicio en la escuela. Isabela, I was in my bed when the teacher was asleep. Isa, después de teacher eliminamos el was y ponemos el verbo sleep en pasado. Ok, Marcia y Yescas, I was singing when they took me at home. Qué extraño. O sea, tú estabas cantando mientras el profesor estaba durmiendo. Qué interesante. Danny, I was in my bedroom when the teacher asked sleep at 10. Danny, revisa por favor tu oración. Tomás, I was in my house when the teacher sleep at 10 p.m. Tomás, estás muy cerca. Solo te falta el verbo sleep mejorar. Si quieres, sube a los comentarios de Andrés Moreira, quien lo hizo excelentemente bien, y chécalo. Fernanda dice, I was in my room when the teacher sleeping at 10 p.m. Ok, quiero que revises, Fernanda, el verbo sleeping. Necesitamos que sea el verbo sleep en pasado. Daniel Quito, I were, creo que es I was, Daniel, no I were. I was doing my homework when the teacher slept at 10 p.m. Estás muy cerca, Daniel, solamente mejora el verbo slept. Es verbo irregular, por lo tanto no se agrega ed. Revisa la oración de Andrés Moreira. Isa dice, I was in my bed when the teacher sleeping. Por favor, Isa, cambia el verbo sleeping, no es el correcto. Busca la oración de Andrés Moreira. Dice, me imagino que es Justin, I was in the kitchen when the teacher slept at 10 p.m. Samantha, es Samantha. Muy bien, Samantha, te ganaste los claps. Samantha. Ok, Samantha. Lo hiciste muy bien. Vamos con Charlotte. I was in the bedroom when the teacher slept. Muy bien, Charlotte. Muy bien, Charlotte. Very good, Charlotte. Muy bien. Amy Sarmiento, I was not in school when the teacher slept. Ok, Amy. Excellent. Very good. I was watching TV when the teacher slept. Revisa la palabra slept. Creo que tienes que borrarle una E, pero te la voy a pasar esta vez, Joaquín. Muy bien. Muy bien, excelente. Chicos, tenemos que repasar un montón las estructuras. No puedo creer que todavía tengamos ese tipo de errores. Quiero que me escuchen bien y quiero que revisen las fórmulas. Quiero que revisen Classroom, por favor. Ahí están los PDFs o un PDF con las fórmulas del pasado progresivo. ¿Sí? Necesitamos practicar. Creo que voy a tener que seguir haciendo estos tiempos de listening. Si pudiera usar la cámara, la usaría, pero no está funcionando de la mejor forma. Ok. Andrés dice, they copy me. Very good, Andrés. You did it very well. That's the reason. Esa es la razón por la cual te están copiando, porque lo hiciste muy bien, amigo. Ok. Todos, la gran mayoría de los que están en la transmisión lo hicieron muy bien, pero necesitamos mejorar un poco, chicos, la gramática de lo que estamos escribiendo. Okay. Si bien es una bonita forma de jugar y hacer competencia, necesitamos mejorar los verbos. Al lado de was, verbos con ing. Al lado de when, los verbos con pasado. Y no tanto porque el teacher lo diga, sino porque es lo correcto, lo que se está aprendiendo en esta unidad número 4. Okay. Muy bien, por ahora yo me despido. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? Antes de partir, antes de irnos, algún comentario, duda, sugerencia que tengan que hacer. Sigo poniéndoles el pianito mientras tanto.
Isa todavía dice, was playing in my phone when the teacher slept at 10 p.m. Muy bien. Excelente. No hay ninguna pregunta entonces, compañeros. Muy bien. Espero que se cuiden mucho, que les vaya muy bien. Sigan practicando, por favor. Quisiera que sigan practicando. Manténganse seguros ustedes también. Y no se olviden de seguir. Ahora tienen todo el tiempo. ¿Se acuerdan cuando me decían en la escuela, en el bilingüe, profe, pónganos tus videos? Ahora tienen todo el tiempo del mundo para que ustedes busquen mis videos y puedan ver. Y si les causa risa, nice. Y si no les causa risa, también nice. Y si están aprendiendo algún instrumento y les sirve de alguna forma, también. Ahora es cuando pueden aprovechar toda esa oportunidad que les da la vida de aprender algo nuevo, ¿ok? Muchas gracias por su participación. Hay estudiantes que todavía se están conectando. Justin Fortnite dice. Estos muchachos creando estos espacios para jugar Fortnite. Muchachos también. Cuídense, muchachos. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Bye.